Solicitud al Gobierno de la Nación de regulación del modelo de las franquicias sanitarias formulada por doña Patricia Fernández López, por doña Inmaculada González Romero y don Víctor Manuel Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Proponente tiene la palabra la señora Fernández López. Muchas gracias, presidenta. Saludo al presidente del Colegio de Odontólogos de la Región de Murcia, Óscar Castro, y del Consejo de Dentistas de nuestro país. Y, en primer lugar, hago entrega de la transacción del Grupo Parlamentario Popular a las enmiendas, tanto del Grupo Partido Socialista como de Ciudadanos, de la moción presentada. Señorías, el pasado 29 de enero, la policía detenía al responsable de las clínicas Fanident acusado de un delito de estafa. Este mismo 16 de febrero se detenía al responsable de las clínicas Vitalden acusado de blanqueo de dinero y fraude. El 30 de diciembre de 2014 se detenía a dos miembros del Consejo de Administración de un grupo de franquicias en Barcelona por falsificación y delitos fiscales, así como otros ejemplos que hemos visto en diferentes medios de actividades presuntamente fraudulentas en casos de franquicias en diferentes ámbitos sanitarios. Este tipo de fraudes está empezando a ser una práctica común, de ahí la presentación de esta moción, que lo que pretende es la regulación de las franquicias y cadenas marquistas a nivel nacional. Cada vez son más frecuentes las denuncias por intrusismo y reclamaciones de pacientes y donde más del 80% de las reclamaciones en los últimos años proceden de franquicias, principalmente dentales. Las quejas por la calidad asistencial que prestan estas clínicas franquiciadas y el intrusismo profesional no son los únicos problemas detectados. Además, hay denuncias por publicidad engañosa en estas clínicas y franquicias. La publicidad de dicha franquicia dista mucho de ajustarse a lo estipulado en nuestras leyes. Unas prácticas que dejan en situación de grave indefensión a los usuarios de estos servicios y comprometen la reputación asistencial del resto de profesionales. Los países de nuestro entorno regulan con mucho mayor rigor tanto el funcionamiento de estas franquicias o cadenas marquistas como su publicidad, estando, por ejemplo, prohibida en países como Bélgica, Francia, Islandia, Grecia o Portugal. Señoría, estas situaciones de posibles fraudes afectan a miles de personas que estaban siendo tratadas en diferentes tratamientos y que en muchos casos han adelantado el pago de unos servicios que han quedado suspendidos para los pacientes afectados. Franquicias y empresas que obligan a los profesionales a darse de alta como autónomos haciendo en la práctica un uso fraudulento de la normativa laboral que deja desprotegidos y mal pagados a miles de profesionales que ven cómo, además de no disfrutar de sus derechos laborales esenciales, reciben presiones con políticas empresariales restrictivas que afectan y perjudican la calidad asistencial que merecen los pacientes. Es imprescindible, por tanto, actuar para asegurar la calidad asistencial, evitar abusos y proteger tanto a los pacientes y ciudadanos que contratan los servicios como a los profesionales que prestan la asistencia sanitaria, de tal manera que el prestigio del sector quede salvaguardado. En estos momentos hay una enorme incertidumbre tanto en los titulares de las franquicias como de sus empleados, de ahí que pidamos su regulación. En muchas ocasiones estas ofertas además conllevan detrás situaciones que, una vez investigadas judicialmente, ponen de manifiesto delitos de intrusismo profesional tipificado en el artículo 403 de nuestro Código Penal. En ambos casos se trata de situaciones que afectan a la salud de las personas, ya sea por fraude real de las expectativas que levanta esta publicidad engañosa como por posibles daños infringidos en actuaciones o tratamientos realizados por personas no cualificadas profesionalmente para ello. El Grupo Parlamentario Popular presenta esta moción para instar al Gobierno de la Nación, a través del Gobierno regional, para que una regulación de las franquicias sanitarias proteja a los consumidores. De ahí que solicitemos que estos negocios estén vinculados a profesionales y se establezca un control más exhaustivo de la publicidad sanitaria. Impulsar una regulación de las franquicias sanitarias con el propósito de reforzar los mecanismos de control que ayuden a evitar los fraudes que hemos conocido en los últimos meses, en los que los grandes afectados son los miles de ciudadanos que, por una u otra causa anteriormente expuesta, han sido estafados económica y asistencialmente.
La iniciativa hace hincapié en que sean principalmente socios profesionales quienes estén al mando de las franquicias sanitarias, lo que ayudará a que el servicio se preste bajo el conocimiento, la buena praxis y la aplicación de principios éticos profesionales, además de una regulación expresa de la publicidad sanitaria, para evitar anuncios engañosos que supediten algo tan delicado como la salud de las personas al puro interés económico. A pesar de que la región de Murcia es una de las 5 comunidades autónomas españolas que dispone de una normativa concreta, en concreto el Real Decreto 41/2003 de 2 de mayo, que regula la publicidad sanitaria, consideramos que la regulación regional ha de estar respaldada por una a nivel nacional, de ahí de la presentación de la propuesta, así como la regulación y el control de la oferta y la demanda de las salidas profesionales del ámbito sanitario, que deben de estar controladas en función de las necesidades reales de la población española. Termino agradeciendo la total disponibilidad tanto del diputado del Partido Socialista como del Partido de Ciudadanos para que fuese posible la transacción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Fernández López. Para la presentación de la enmienda de totalidad 5759, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Lorente. Con su permiso, señora presidenta, señorías, señor representante de los odontólogos, que no tengo el gusto de conocer, pero parece ser que está aquí. Buenos días. Bien, bueno, efectivamente hemos transaccionado. No sé si desde algunos compañeros de su partido les parecerá bien que hable con aquellos que no queremos a los murcianos, ¿verdad? Estos señores demonios con rabo y con cuernos de otros tiempos que se nos decía que éramos, ¿verdad? Y que algunos parece que todavía lo llevan ahí un poco medio en los genes y pretenden que los representantes de los ciudadanos en esta asamblea no queremos todos, no voy a dudar de lo que ustedes aman a los murcianos, todos exactamente igual a los murcianos, aunque tengamos distintas formas de ver cómo conseguir que los murcianos sean más felices. Y obviamente, una de las cosas que da la felicidad, es la salud. Y con la salud no se juega. En ese sentido, nosotros tenemos distintas visiones de cómo regular los distintos sectores económicos. La derecha, más partidaria del laissez-faire, del dejar hacer, del no regular, de que ya se autorregularan ellos, y la izquierda, más partidaria de que la economía de mercado, el mercado por sí solo, genera efectos adversos que, pues en muchas ocasiones, pueden ser graves. Y eso es especialmente así en el caso de la salud. Las empresas, permitan que actúe ahora un poco como profesor, digamos, en los mercados compiten en precio, en calidad y, cuando saben gestionar muy bien, en ambas cosas. El problema es que cuando se compite en precio, pues se puede hacer a costa de ofrecer calidades muy bajas. Y claro, eso puede suponer un problema para el consumidor. Y si además se les permite a esas empresas hacer publicidad engañosa, pueden hacer creer a los ciudadanos, a los consumidores, que los servicios que están ofreciendo son de una calidad superior a lo que realmente es. Con lo cual, se está pervirtiendo el ejercicio de la libre competencia. Bien, si de lo que estamos hablando es de bolígrafos, pues no hay un problema muy grave. Compramos un bolígrafo que no nos satisface, la próxima vez compraremos de otra marca y la empresa a largo plazo, pues, quebrará. Ahora bien, cuando estamos hablando de servicios sanitarios, pues no es lo mismo. No es lo mismo un bolígrafo que una dentadura nueva. La persona que se mete en una dentadura nueva, si tiene un problema grave de calidad del servicio, obviamente va a sufrir muy mucho en su vida, en su completa vida, las consecuencias de ese mal servicio. Por tanto, el sector sanitario es un sector que tiene que estar muy bien regulado y muy bien controlado. Y en esa línea está nuestra enmienda, que ustedes han aceptado al 100%. Parece que están dispuestos a aceptar cosas de estos señores que no quieren a los murcianos, pero en algunos casos ustedes están dispuestos a rechazar, a retirar parte de su enmienda y aceptar al 100% la enmienda a la totalidad del Partido Socialista. Y además es tanto así que por eso, desde la izquierda, tenemos una opción preferencial
por la sanidad pública. Y ustedes, aunque ahora aquí quieran regular en ciertos sectores, nosotros creemos que, en general, la opción preferencial tiene que ser la sanidad pública, porque las decisiones de calidad del servicio en la sanidad pública se toman en función de criterios estrictamente médicos y no en función de criterios económicos. El mercado, cuando se lleva a la salud de las personas, es muy peligroso. También hemos detectado, y usted también lo ha dicho en su intervención, que en algunos casos ha habido pues situaciones de explotación de los trabajadores, de los profesionales que trabajaban en esas franquicias. En ese sentido, pues nuestra enmienda a la totalidad incorporaba el que se controlara ese tema, en el que se asegurara que esos profesionales pues tienen las condiciones laborales que han de tener y nadie, desde una posición de poder económico, se aprovecha pues de la situación de paro que tenemos actualmente y que también afecta a profesionales sanitarios en general y específicamente a los del sector de odontología. Por tanto, agradecemos en este caso su disposición a transaccionar con nosotros, a consensuar. Nosotros creemos que todos queremos a los murcianos y que todos somos capaces de poder transaccionar y ponernos de acuerdo en lo que es razonable. Y desde aquí también aprovecho pues para decir que lo que en el fondo a esta persona que habla ahora mismo le gustaría es que en un futuro tengamos los recursos disponibles, porque obviamente hay que tener los recursos necesarios para ello, para que desde el sector público se atienda las necesidades de salud dental de la población española en general y murciana en particular, y que muchas de esas cosas que hoy día todavía tenemos que pagar y pagar a precios que para muchas personas suponen un coste desorbitado, esté cubierto por el sector público. En eso estamos seguros que con ustedes no íbamos a poder transaccionar, puesto lo que ustedes buscarían a largo plazo es privatizar toda la sanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Lorente. Procede el turno para la presentación de la enmienda de totalidad 5764, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señora presidenta, señorías, presidente del Colegio de Odontólogos, bienvenido y muchas gracias. Bueno, el discurso que traíamos era, pues, evidentemente, a criticar la moción, pero una vez consensuada, pues, evidentemente, creemos que ha habido un trabajo como el que se tenía que estar realizando pues en esta Cámara y en todas las cámaras y en todo el Parlamento Nacional, y creemos que era el tema de la unidad. Señora Patricia, usted parece que ha iniciado, bueno, lo hemos hecho en otras ocasiones, pero parece que en estos momentos tenemos un discurso más pensando en otras cosas que pensando en los murcianos y murcianas que nos escuchan y que están aquí con nosotros. Tenemos que seguir en esa línea, que es hablar y pactar y negociar todo lo que afecte a los murcianos. Y en este tema estamos hablando de salud. Desde este grupo parlamentario consideramos que precisamente el cierre de varias franquicias y la detención de responsables de algunas de estas clínicas, como hacen referencia en su exposición de motivos, es lo que nos hace pensar que el sistema funciona y que hay normativa y leyes suficientes que así lo permiten. No debemos presumir de la irresponsabilidad y las actuaciones fraudulentas de todas las franquicias o franquiciados. En todas las profesiones y ámbitos hay garbanzos negros. ¿Qué vamos a decir aquí? Aunque sí velar por defender los derechos de los usuarios y clientes, quizás con un poco más de celo, pues son temas de salud y, por supuesto, velar y defender que sean profesionales debidamente acreditados y homologados por nuestras administraciones los que presten estos servicios. La normativa es tan amplia,
la hemos sacado, la hemos, hemos contado más de una veintena de normas en referencia a la ordenación de las profesiones sanitarias, las limitaciones de la publicidad sanitaria, los colegios profesionales, además de toda la legislación civil, penal y mercantil. Quizás deberíamos de simplificarla, quizás deberíamos de reducirla o unificarla. De todas formas, reconocer que hay muchos y muy buenos profesionales en todas estas franquicias. No nos olvidemos que los que las atienden son personas y que muchos de ellos tratan de hacer una labor y un tratamiento. Y las franquicias muchas veces nada más que tienen un cartel que los une, pero el resto no tiene nada que ver a lo mejor cómo funciona en una localidad con cómo funciona a 300 kilómetros de distancia. Bien, la moción, pues evidentemente lo que decía al principio, ha sido consensuada. Por tanto, pues no voy a entrar en los puntos de discrepancia que llevábamos, puesto que había, pues yo creo que era más por un tema de no saber cómo funcionan el tema de franquicias o cómo funcionan las clínicas que por un tema de presentar la moción. La moción, pues evidentemente aprovechar pues para apoyar a todos los profesionales del ámbito sanitario y otros profesionales. Nos alegramos de que se haya, de al final, hayamos quitado el punto ese de los números clausus, porque claro, si tenemos números clausus en odontología o en las facultades sanitarias, pues evidentemente, ¿qué vamos a hacer, señores, con los historiadores? ¿Qué vamos a hacer con los filólogos? ¿Qué vamos a hacer con los profesores o que salen de las facultades, de las distintas facultades? Evidentemente, sí habría que tener dentro de la sanidad pública una planificación a más largo plazo, que es lo que venimos defendiendo desde nuestro grupo parlamentario. Las planificaciones no se pueden estar haciendo a 2 y 3 años, y más en el mundo sanitario, cuando algunos profesionales necesitan 10 y más años para su formación, y además una formación continua y permanente. Necesitamos que esa planificación sea con una lejanía de miras, como ustedes acostumbran a decir, mucho más amplias y mucho más lejos. Tiene que haber planificación más a más largo plazo. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, alabamos que en esta Asamblea se traigan mociones en defensa de colectivos, pues es nuestra labor, pero vamos a actuar con la legislación vigente y las consiguientes denuncias también de los colegios que hacen los colegios profesionales. La Administración sanitaria, incluso ante los juzgados, se deben de representar estas denuncias, por lo que se considere que no se cumple en materia de praxis, publicidad engañosa o fraude a los consumidores y usuarios. Señorías, solamente decirles que venimos a trabajar por lo que nos une y no por lo que nos separa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Martínez. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Buenos días, buenas tardes de nuevo. Bienvenido, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Región de Murcia, y presidente del Consejo General Estatal. Yo no voy a criticar el fondo de esta moción, con la que estoy totalmente de acuerdo. Lo que voy a criticar es las prácticas que nos llevan a este tipo de mociones. Señorías, varias son las circunstancias que nos han llevado a que se dé esta situación calificada de burbuja dental, que, dicho en palabras de ustedes, recuerda otra burbuja de la que ya sabemos quiénes fueron los responsables y de la que aún seguimos pagando las consecuencias. Esta burbuja de la que hoy hablamos tiene, así consta en su moción, se debe a un exceso de titulados que están trabajando para empresas en condiciones precarias, con bajos salarios y material de baja calidad.
dignos profesionales, defendidos aquí y representados por el presidente del colegio, que trabajan en unas condiciones totalmente indignas. Otra de las situaciones que nos ha llevado a esta burbuja dental es la economía precaria de muchas familias que hacen que no puedan acceder a tratamientos dentales. Y es que tenemos un sistema sanitario que apenas incluye entre sus tratamientos los bucodentales. Un sistema en el que se encuentren estos tratamientos financiados en parte por el Sistema Nacional de Salud evitaría que proliferasen las franquicias, como ya se ha puesto de manifiesto por la señora Fernández, y haría que hubiese un mayor control sobre este tipo de centros. Y otra de las medidas que nos han traído a esta situación es la falta de control por parte de las administraciones en cuanto a la inspección, la publicidad y la proliferación de estos centros. Tengo que señalar, señorías del Partido Popular, que ustedes son los responsables de estas circunstancias que se dan en este sector sanitario. Así que ahora me causa estupor que sean ustedes mismos los que presenten esta moción, por supuesto, como he dicho, con unas reivindicaciones justas con las que estamos totalmente de acuerdo. Esto me lleva a pensar que lo único que les preocupa es la notoriedad. Señorías, en este tiempo de crisis ha alterado la manera en la que se demandan los servicios de los profesionales odontólogos. Actualmente, las clínicas dentales de bajo coste se han convertido en una alternativa a las tradicionales consultas odontológicas. Ante la escasez de recursos, las personas deciden prescindir de esta asistencia sanitaria y, en caso de hacerse algún tratamiento, deciden hacerlo bajo los cuidados mínimos y menos costosos. Una combinación idónea para las clínicas dentales de bajo coste y los centros franquiciados, que han proliferado en los últimos años, siendo un sector sobredimensionado y que recurre a la publicidad engañosa para captar clientes, en la mayoría de las ocasiones, de población vulnerable. El Consejo General de Dentistas ha venido alertando de los riesgos de este tipo de clínicas en las que el criterio de rentabilidad prima por encima de cualquier otro. En relación a la publicidad, actualmente ya existe normativa que regula la publicidad sanitaria. Y de toda esta normativa se desprende que la publicidad ha de ser veraz, objetiva y completa y que se precisa de la autorización previa de las autoridades administrativas competentes para poder llevar a cabo su emisión. Además de esta normativa, también existe una propuesta del año 2015 de la elaboración de un Real Decreto sobre autorización de centros sanitarios aquí en la región de Murcia. Así que creemos que más normativa no es necesario. Lo que sí es necesario una y otra vez es que se cumpla la ley. En cuanto al control de clínicas que se pide que corresponda a los profesionales, totalmente de acuerdo, pero queremos que esto sea extensivo a todos los centros clínicos. ¿O acaso otras clínicas no tienen que estar controladas por profesionales? ¿Acaso el control de Salus Médica, un centro conocido por las derivaciones de pruebas de diagnóstico, podía estar controlado por empresarios del sector del automóvil? Señorías del Partido Popular, en cuanto a los números clausus, que veo que ahora ya ha desaparecido, me parece una tomadura de pelo que lo planteen ustedes, porque tengo que recordarles que fue su Gobierno que este pasado año 2015 aprobó para este curso académico la titulación de odontología en la UCAN. Una titulación que no tuvo en cuenta en ese momento el informe que emitió el propio Colegio de Odontólogos, el Consejo General, en el que decía que no era necesario implantar una nueva titulación, y cito literal lo que decía el informe, que no era oportuna la puesta en marcha de esta titulación por la situación actual del mercado y por las perspectivas futuras inmediatas de estos titulados. Tomaron una decisión que beneficiaban, ya sabemos a quién, sin contar con el apoyo y teniendo en cuenta el informe de los profesionales. A esto le llamo puro cinismo. Murcia es la comunidad autónoma que mayor aumento de titulados de colegiados hubo de toda España, un 105%. Y ahora vienen ustedes a limitar el número de titulados. O quizás lo que pretenden es que se eliminen o que se limiten los titulados de la Administración Pública, porque otro sentido no le veo. Y para acabar,
Digo que proteger y velar por este sector profesional es escuchar sus demandas a su debido tiempo, como llegó el informe que se emitió en su momento. Pero esta es su especialidad, crear problemas para después ofrecernos las soluciones. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. El turno para fijación del texto de la moción tiene la palabra la ponente de la misma, señora Fernández López. Gracias, señora presidenta. Señor Martínez, me ha recriminado en numerosas ocasiones la transacción. No lo entiendo, ¿no? No es cuestión de recriminarme a mí que tenga yo, que si he retirado parte de la moción, que lo he hecho, igual que lo han hecho otras muchas ocasiones mis compañeros, y no me duele en prenda en decirlo, ni muchísimo menos, ya que se ha hecho a costa de sacar en consenso que se eviten situaciones fraudulentas de miles de ciudadanos que estamos viendo que han sufrido tanto en calidad asistencial como económica. Para nada me duele en prenda haber retirado parte de la moción para aceptar la enmienda tanto de Ciudadanos como de Podemos, si va y redunda en el interés general, que es para lo que está el Grupo Parlamentario Popular. Para nada esa recriminación que usted ha hecho en numerosas ocasiones. Y no estoy de acuerdo con el tema de Ciudadanos, la apreciación que ha hecho de que las franquicias no tienen nada que ver unas con otras, la de Alicante con la de Murcia. Claro que tiene que ver, son políticas generales de empresas las que llevan a este tipo de fraude. Por eso no estamos de acuerdo. Y de ahí la presentación de la moción para que se regulen las franquicias sanitarias. Y señora García Navarro, usted está en una burbuja ajena a lo que hoy estábamos tratando. Ajena totalmente a lo que estábamos tratando, que era la regulación de las franquicias sanitarias, porque ha hablado usted de casi todo menos de lo que tenía que hablar y no se ha enterado realmente de lo que va la moción. Es que ni se ha leído la moción, porque dice que nos circunscribimos solo a la salud bucodental. Es que no es cierto. Es que si usted coge la moción, dice las franquicias sanitarias en general, para nada solo las bucodentales. O dice la publicidad sanitaria, regular la publicidad sanitaria en general, para nada solo la bucodental. Por lo tanto, señora García Navarro, céntrese en los temas, céntrese y salga de esa burbuja donde solo saben de hablar de que la culpa de todo es del Partido Popular. En este caso, agradecer al Partido Socialista y a Ciudadanos la predisposición para la aprobación de la moción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Fernández López. Pasamos, por tanto, a la votación de la moción. Votos a favor. Bien, pues la moción queda aprobada por unanimidad. Pide explicación de voto el Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra la señora García Navarro. Sí, hemos votado a favor porque, como he dicho en mi intervención, estábamos totalmente de acuerdo con lo que se pretendía en esta moción, con el fondo, no con las prácticas que nos han llevado a esto. Hemos votado a favor porque estamos de acuerdo que se regulen las franquicias. Hemos votado a favor porque queremos que se regule la publicidad, pero también queremos, como he dicho en mi intervención, que todo esto se haga extensivo a todos los centros y clínicas que prestan servicios sanitarios, no solamente a las franquicias. Por eso hemos votado a favor. Muchas gracias, señora García Navarro. Bien, pues hemos sustanciado todo el contenido de esta sesión, por lo tanto, se suspende la sesión.